Shalom a todos, quiero darles la bienvenida en nombre de la NBI a esta actividad especial, actividad educativa, actividad en la que vamos a poder profundizar acerca de lo que pasó con muchos de nuestros familiares en el campo de Buchenwald. Hace como 2 meses o 3 meses tuvimos la oportunidad de tener una actividad con nuestro querido Mario Kreuzberger y él contó al aire que hacía pocos días había recibido una información muy importante. Hoy, durante la charla con él, seguramente va a poder contar de qué se trató eso. Esta actividad la estamos haciendo conjuntamente con 2 organizaciones judías que trabajan profundamente en el conocimiento, en la investigación y la difusión de lo que ha pasado durante la Shoah. Estoy hablando del Museo Interactivo Judío, y estoy hablando de Memoria Viva, a quienes les agradecemos que se hayan sumado a nuestra actividad. Nuestro querido Mario tiene una invitada especial, y estoy seguro que va a ser una increíble oportunidad para aprender, para conocer y también para preguntar. Gracias, Alejandro. A mi espalda está la entrada del campo de Buchenwald. Y realmente, recién a los 80 años, pude cerrar este ciclo con mi padre a través de una información que me entregó, como lo dije oportunamente, Marcelo Amunati, un periodista con quien trabajamos juntos muchos años, y él descubrió que en Buchenwald existe una persona chilena que hace más de 20 años trabaja en ese campo de concentración. Yo tuve la oportunidad de conversar con nuestra invitada, invitarla en el seno de mi familia, y me di cuenta que mis hijos y mis nietos se interesaron mucho por toda esta charla, por toda esta información, y por lo tanto yo creo que segundas y terceras generaciones en las familias que podrían estar escuchando estarían también interesadas. Un porcentaje alto de los miembros de la comunidad israelita Bnei Israel venían de Alemania, de esa zona, de Oberschlesien, de la Alta Silesia. Y entonces yo quisiera presentarles a continuación a la comunidad Bnei Israel, a nuestra invitada. Así que muchas gracias, Rabino Bloch, por presentarme, por darme esta oportunidad de conversar con ustedes, que va a ser interactivo porque ustedes van a poder preguntar y las preguntas van a aparecer ahí y nuestra invitada lo va a contestar. Aquí está entonces nuestra invitada, que desde hace más de 20 años, todos los días, debe leer esta frase al cruzar la pesada puerta de entrada a su trabajo, a cada uno lo suyo, Yin Dasaine. Eso dice el rótulo con letras de hierro y dolor inscrito en la entrada de Buchenwald, uno de los 3 campos de trabajo forzados y de exterminio más grandes construidos por el régimen alemán nazi durante la Shoah. Ella es profesora de francés, es chilena, es investigadora radicada en Alemania, por eso a esta hora, porque ahí son casi las 11 de la noche. Desde hace casi 30 años pertenece al staff académico de la Fundación Buchenwald, que hoy recibe, atiende y educa a los visitantes de este memorial. Pamela nos va a hablar del horror de Buchenwald, de sus 6.000 prisioneros, de las 56.000 personas cuyas vidas ahí fueron terriblemente arrebatadas. Nos hablará de un lugar donde faltaron los más mínimos signos de racionalidad y humanidad, pero donde por sobre todo sobró intolerancia y odio. Un lugar al que se llega subiendo por el camino de la sangre hacia la colina de Enzensberg, a menos de 10 kilómetros de Weimar, cuna de la poesía y la cultura alemana, pero también nos hablará de ella, del por qué se comprometió con esta causa tan nuestra, que no es la suya por herencia, pero que hizo suya por la vida. Ella es Pamela Castillo Feuchmann, aquí está con nosotros y una vez más, Pamela, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas noches, Herr Kreuzberger, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, lo primero que se va a preguntar la gente, cómo llega una chilena que, aunque tiene un apellido segundo alemán que pudiera parecer judío, que Feuchmann, no es judío. ¿Y cómo llega entonces a trabajar en el campo de Buchenwald?
Bueno, yo cuando terminé mis estudios en la Universidad de Bonn de Ciencias Políticas, comencé a trabajar en el Parlamento alemán por unos 3 años más o menos. Y en esos momentos conocí en esa época, director del Memorial, de la Fundación de Memoriales Buchenwald y Mittelbau-Dora. Y fue un poco la idea de él, a través de mi formación como pedagoga, a través de mis 4 idiomas y a través de mi formación como cientista política, de ofrecerme un trabajo en el Memorial Buchenwald. Bueno, este año, el 11 de abril, se celebraron 75 años de la liberación de Buchenwald, que fue en 1945 por el ejército norteamericano. El general Patton, Eisenhower, esos dos generales llegaron ahí. Exacto. Lamentablemente, a través de del virus corona no pudimos hacer las actividades que teníamos programadas. Habíamos invitado, como todos los años, a aproximadamente unos 25 ex deportados del campo. Lamentablemente todo lo tuvimos que suspender, pero igual hicimos una ceremonia de recogimiento. Porque es un día muy importante, no solamente para los ex deportados, sino que para sus familias, para las familias de las víctimas y también para nosotros como empleados del memorial. Bueno, una de las fórmulas elegidas para celebrar ha sido la publicación de la Declaración de Turingia, en la que se insta a aprender una y otra vez los derechos humanos, la democracia y la libertad, que no están en absoluto garantizados a pesar de la experiencia del nacionalsocialismo. Eso fue un punto muy importante en este aniversario de la liberación, porque lamentablemente estamos no solamente viendo aquí en Alemania, sino que en toda Europa y en muchos países también un rebrote de nacionalismo y también un rebrote de una retórica que fue también utilizada en la época del nacionalsocialismo. Y entonces es importante siempre tener muy presente que los valores de los derechos humanos bien entendidos son importantes para la convivencia, no solamente en Europa, sino que en el mundo entero. Una convivencia en aceptar al otro, una convivencia en una multiculturalidad prácticamente. Bueno, había una serie de actos organizados al cual asistirían 42 sobrevivientes de 14 países y por la pandemia todos estos actos fueron suspendidos. Exactamente. Fue imposible porque hay que pensar que, sobre todo, hay que cuidar mucho de nuestros ex deportados. Hay gente que el más joven tiene 83 años y el que iba a venir, que era el de mayor edad, que lamentablemente falleció ahora en junio, Pierre Suzor, uno de los últimos deportados de la resistencia francesa, de 97 años, era imposible que vinieran. Bueno, yo creo que usted nos puede contar muchas cosas y seguramente los que están viendo van a mandar muchísimas preguntas. Antes de eso, yo quisiera mostrar este pequeño clip, un video del campo de Buchenwald. Pamela, usted ha tenido oportunidad de conversar con este sobreviviente. ¿Qué le ha contado él? ¿Cómo percibe usted esto que él quiera venir todos los años? Él va todos los años. Este año no pudo ir por el coronavirus. Él es, como todos los otros exprisioneros, alguien que, si bien lleva esta historia a flor de piel, es alguien también muy vinculado a la actualidad. Y justamente como él lo dice, en esta pequeña secuencia, hay que preocuparse también de la hora. Yo siempre cuando hablo con los chicos, cuando tengo mis proyectos, yo siempre les digo a ellos, ustedes lo que van a ver, lo que van a escuchar ahora dentro del memorial, es lo que puede pasar incluso ahora cuando una sociedad, que era de una sociedad democrática, como en la época de la República Weimariana, que era una sociedad realmente, fue la primera democracia. Lamentablemente, en forma muy rápida y con muy, muy poca resistencia, se convirtió en una sociedad racista. Y los campos de concentración fueron una consecuencia de eso. Justamente es hoy día, lógicamente, hay que poner atención a esos síntomas en una sociedad. ¿Qué ha significado para usted trabajar estos 20 años
no siendo judía, no teniendo antecedentes de la Shoah? Como yo le explicaba en anteriores oportunidades, para mí ha significado un cambio radical en la vida propia y también en la posición frente a los otros. O el Memorial Buchenwald y mi trabajo en el Memorial Buchenwald me ha dado muchos momentos riquísimos, pero también me ha hecho cambiar, o no cambiar, sino que ver la vida de otro foco, de otra perspectiva. Y sobre todo, a uno lo obliga a moverse en esta sociedad en una forma más atenta con respecto a la otra persona, a un trato más respetuoso, a la aceptación. Mucha gente, esa es una opinión muy personal, mucha gente ocupa la palabra tolerancia. Para mí tolerancia es aún poco. Para mí es mucho más importante aceptar al otro en toda su potencialidad, en toda su persona. Ahí recién, cuando empecemos a pensar a aceptar al otro, y cuando comencemos a no más hablar de nosotros y los otros, yo creo que ahí se va a mejorar un poco la sociedad. El campo recibe aproximadamente 600.000 invitados todos los años. Dentro de eso tiene usted también un plan donde han ido jóvenes chilenos por 3 semanas. ¿Qué hacen allá cuando van a este campo? Hay que hacer una diferencia. Los chicos de Chile que yo he tenido, que no son muchos, lamentablemente, vienen solamente por un día, hacen una gira de estudio por toda Alemania, pero vienen solamente por un día y se van. Y lamentablemente en los últimos años no se han hecho. La mayoría de ellos son de los colegios alemanes. Los que sí son bastante, son visitantes muy habituales nuestros, y es un proyecto que yo he realizado desde el 2013, son con chicos españoles, sobre todo de Cataluña. Y estos chicos vienen por un largo tiempo, y ellos justamente, yo les hago conocer primero la ciudad de Weimar, bajo el aspecto cómo era Weimar en el nacionalsocialismo, y qué huellas dejó el nacionalsocialismo en la ciudad, que hasta el día de hoy existen. Luego hacemos proyectos en Buchenwald, en los que ellos, por ejemplo, pueden trabajar en el taller de restauración, pueden investigar en el archivo. Luego hacemos un día en Erfurt, que es la ciudad principal de la Turingia, un par de kilómetros de acá, en los que los hago visitar la única sinagoga que existe en Turingia activa, porque muchos de los chicos me dicen, claro, nosotros sabemos que la mayoría de las víctimas de la Shoah fueron judíos, pero ¿qué significa ser judío? Ellos no lo conocen, lamentablemente. Entonces yo siempre los conecto con el rabino nuestro, con el rabino de Turingia, y los hago visitar la sinagoga. Son diferentes actividades que ellos hacen durante 7, 8 días. Bueno, pude recibir a través suyo la información de que mi padre había sido el prisionero 27.170, o sea, 27.170, en lo que ustedes llaman pogrom, porque me explicaba que decir la noche de cristal era la forma en que los nazis llamaban este evento. Y yo quisiera preguntarle, llegaron en esa oportunidad 10.000, que fueron uno de los primeros, porque el campo se construyó hace muy poco antes de ese evento. El campo se construyó, o sea, el primer transporte, digámoslo así, el primer transporte llega el 15 de julio del 37. Y ya en diciembre del 37 se encontraban 13.000 personas, la mayoría de ellos prisioneros políticos, sobre todo prisioneros políticos alemanes. Y el primer gran grupo de prisioneros judíos que llega a Buchenwald es justamente después del 9 de noviembre del 38. En ese momento estaban construidas solamente las primeras 6 líneas de barracones, que eran los barracones de madera, pero en una semana, o sea, entre el 9 de noviembre hasta el 15 de noviembre del 38, llegan a Buchenwald más de 10.000 prisioneros judíos. Y la SS entonces construyen un recinto provisional de 5 barracones de madera que lo aislaron nuevamente con alambre de púa, y ahí entonces encerraron a estas más de 10.000 personas en 5 barracones, lo que significa por barracón más de 2.000 personas. ¿Y usted podría explicarle a nuestra audiencia
¿Cómo era esta llegada? ¿Cómo era esta vida? ¿Cómo, qué significaba estar en un campo de concentración? Es duro. Claro, lógicamente. Exacto. El primer contacto que este grupo de 10.000 prisioneros judíos tiene es Weimar. Y Weimar, lamentablemente, desde el principio se mostró de acuerdo con el campo de concentración. Porque en ese momento aún no existía la estación de trenes de Buchenwald. Entonces, todos estos prisioneros llegan en estos 5 días en medio de la ciudad de Weimar, a la estación de trenes que hasta el día de hoy existe, y son recibidos por los SS a palos, con maltrato, con violencia, y todo frente a esta población, a esta sociedad de Weimar, que no hizo en ningún momento ningún amago por resistir o por ponerse en contra de esto. Y tienen que caminar, o a veces en camiones, tienen que subir 8 kilómetros más o menos hasta el portal del campo. Ellos reciben un, entre comillas, tratamiento especial por ser judíos. Ellos reciben el alimento mínimo, que se trata de 150 gramos de pan al día y un poco de líquido, un poco de sopa hecho de basura, de restos. A propósito del pan, usted me contó que el pan lo mandaron a hacer a Weimar. Eso es muy típico de los campos de concentración, no solamente de Buchenwald, sino también de Dachau, de Sachsenhausen. Todos estos campos tienen conexiones con la ciudad, con la sociedad. Y la sociedad en estas ciudades aprovecha también de la existencia del campo. Y es así entonces que, por ejemplo, una cervecería de Weimar, que hasta el día de hoy existe, que es la cervecería Ehringsdorf, ellos eran los que proveían a la SS de cerveza. O sea, era un negocio para esta cervecería. Lo mismo panaderos de Weimar, que proveían a la SS de pan, de alimentos. Pero para los prisioneros hubo un panadero justamente que, aprovechando esta situación, él reduce los costos y hace para los prisioneros, sobre todo judíos, esta producción especial, que era 50% de harina y 50% de aserrín, tomando en cuenta que a través de esto se iba a enfermar la gente. O sea, hay un provecho continuo de la sociedad con respecto al campo. Y lo trágico en este grupo de 10.000 prisioneros judíos que llegaron después del pogromo es que ellos, todo este procedimiento de llegada, de desinfección, de afeitarlos en todo el cuerpo, lo hacen en la plaza de recuentos, o sea, al aire libre prácticamente, sin ninguna protección. Y ya estamos hablando de noviembre, es un mes muy frío, lamentablemente. Además, murieron de los 10.000 en los primeros 30 días una cantidad muy grande. Exacto. ¿Qué murieron? Mueren de frío, mueren de hambre, mueren de enfermedad, lógicamente, porque esos barracones no tenían instalaciones higiénicas, no tenían letrina. Muchos mueren también a través de la violencia de los SS. Muchos mueren como tuvieron que permanecer durante días parados en la plaza de recuentos, porque imagínense que inscribir o registrar a 10.000 personas, eso toma tiempo, dura días. Y mientras duró este procedimiento, esta pobre gente tuvo que quedarse ahí parada durante días y noches. Y eso provocó en muchos heridas de congelamiento, de tal forma que muchos perdieron, por ejemplo, los dedos de sus pies por congelamiento. Voy a permitirle ahora a la gente que haga las preguntas mientras yo voy conversando con usted, si lo tiene a bien, Pamela. Dice, ¿el campo fue construido primero como campo de concentración o desde un principio de exterminio? Los primeros campos que se crearon en la Alemania nazi, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, fueron lo que se llamó Schutzhaftlager. Also, fueron campos pensados en un primer plano para prisioneros
políticos contrarios al régimen nacional socialista. Todavía no estamos hablando de los campos de exterminio. El término campo de exterminio se comienza a utilizar justamente después de la conferencia de Wannsee en Berlín, después de enero del 42, cuando se empieza a hablar de, entre comillas, la solución final. De tal forma que todos estos campos, sobre todo los campos dentro de la Alemania nazi, como Buchenwald, Sachsenhausen, Dachau, se quedaron como campos de concentración, primero para prisioneros políticos, y luego después fueron cambiando naturalmente la estructura de los prisioneros, fue cambiando de acuerdo al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Sí, gracias Débora por esta pregunta. Paulo Beitelman dice, ¿cómo se puede recuperar la memoria de las víctimas que nunca quisieron, pudieron hablar ni relatar su experiencia del paso por los campos de concentración o la pérdida de familiares de estos? Bueno, yo ahí solamente le puedo decir lo que nosotros hacemos es justamente en esos días de la celebración de la liberación del campo, en la que tenemos en forma muy cercana a ex deportados del campo, nosotros tenemos justamente en esos días, sobre todo nosotros los pedagogos, hacemos entrevistas con ellos, que no solamente las grabamos, sino que las registramos. También en forma, es la única forma en estos momentos que tenemos de conservar esa memoria, la memoria directa de ellos. Un ex prisionero de Buchenwald, que yo lo quise muchísimo, lamentablemente murió en el 2011, Jorge Semprún, él siempre dijo, siempre advirtió, en algún momento ya no vamos a estar nosotros los que contemos esta historia en primera persona, y los que quedaremos para contar esta historia seremos nosotros, los memoriales. En una entrevista que le hicieron a usted en el año 2002 en el Mercurio, usted contó que su abuelo era un fiel seguidor del nacionalsocialismo, por lo tanto él no estaría muy contento del trabajo que usted está haciendo, pero al mismo tiempo usted me contó en alguna oportunidad que su abuelo le había entregado un libro de regalo que se llamaba Auschwitz, entonces esto no me cuadraba. En esos momentos de esa entrevista, que es antiquísima, yo me había atenido a la a lo que se contaba en esos momentos en la familia, de que él era una persona que había favorecido, porque él en realidad cuando llega a Chile el 2014 llega como marino, o sea, ni siquiera había empezado la Primera Guerra Mundial, pero que él había tenido una determinada afición, incluso dentro de la familia, sobre todo la hija menor de él, ella siempre decía que él era contra todo lo que era judío. Pero hoy tengo que corregir esa versión, porque yo nunca tuve esa impresión, es lo que se contaba en la familia. Ahora, lo que sí es cierto es que mi mamá, a mí, cuando yo cumplí 15 años, ella me entregó un libro que mi abuelo me había dejado, que era un reporte de Auschwitz. Y ese libro a mí me marcó hasta el día de hoy. Como le conté, lamentablemente, lo que nunca se debe hacer, presté ese libro y nunca más lo pude recuperar. Pero en ese momento, en lo que se hizo esa entrevista, lamentablemente yo estaba convencida de que la historia que se contaba, sobre todo dentro de la familia, era verdad. Usted por este trabajo ha recibido amenazas, incluso denunció a dos jóvenes que estaban orinando dentro del crematorio. Es algo que tenemos que hacer, es algo que nosotros tenemos que hacer. Es para nosotros lo primordial y lo más importante es conservar la dignidad del lugar. Y lógicamente nosotros fuera de amenazas. En esos momentos fue una época difícil, porque claro, las personas consiguieron mi dirección y sobre todo mi teléfono, y recibí bastantes llamadas amenazantes, pero no terminó en algo malo, sino que todo se disolvió. Es algo con lo que yo creo que cada persona tiene que contar, sobre todo en estos momentos. No solamente yo soy un pez muy pequeñito en este mar de memoria,
pero hay mucha gente, políticos, gente que trabaja y que son amenazados porque no pasamos en la, a ver, en la visión de una sociedad nacionalista como es lo que quieren en estos momentos algunos grupos en Europa. Sí, ahí yo vi una pregunta. Maca Canales Guzmán dice, ¿cuál fue la reacción de la sociedad que vivía cerca del campo y vieron la realidad de este? ¿Qué tanto tiempo perduró el antisemitismo en el fin de la guerra? Me imagino que están preguntando sobre la gente que vive en Weimar. Bueno, la reacción fue como fue en casi toda Alemania, de decir, nosotros nunca vimos nada, nosotros no supimos nada. Hay otra reacción que mucha gente dijo, nosotros no lo quisimos así. Y ahí entonces a mí es donde me viene la pregunta a la cabeza, ¿cómo lo quisieron entonces? Cuando ya desde muy temprano empezaron a seleccionar lo que es ario y todo lo que no es, entre comillas, ario a los campos de concentración, ¿cómo lo quiso esta sociedad? Pero lamentablemente durante los años después de la liberación del campo, no solamente en la ciudad de Weimar, sino que en toda Alemania se trató de callar esta historia. No se habló de eso. ¿Cuándo se comienza a hablar? Sobre todo en la República Federal Alemana, se comenzó a hablar en la revolución de los años 68, cuando los estudiantes que hicieron esta revolución en Europa comenzaron a preguntarle a sus padres, bueno, ¿y ustedes qué hicieron en esos momentos? ¿Qué hicieron para evitarlo en esos momentos? ¿Cuánta gente Pero antes... ¿Cuánta gente vive hoy día en Weimar? Son aproximadamente unos 64.000 habitantes. Y tengo entendido que el segundo partido... que está en el gobierno de Weimar, pertenece al más admirador del partido nazi, ¿no? Bueno, nosotros somos 16 estados federales y Weimar está en el estado federal Turingia. Y en el estado federal de la Turingia, lamentablemente la segunda mayoría es este partido AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, que no es ninguna alternativa para Alemania, sino que es el brazo político de corrientes nazis en Alemania. O sea, si usted tuviera que decir la mayoría de la gente pasado 75 años de esto que se vivió en el mundo, que todos lo consideran un horror, ¿usted diría que la mayoría de la gente tendría esta tendencia o es una minoría muy, muy pequeña? Yo todavía hablo de minoría, porque la mayoría aún está, o sea, la mayoría está consciente de los crímenes que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, yo pienso que ha sido el país que ha sabido muy bien trabajar su historia. Hay que pensar que en todos los colegios, en todos los programas escolares de los 16 departamentos federales de Alemania, está previsto por lo menos una vez en el currículum de un estudiante, de un alumno, la visita a un memorial ex campo de concentración. El tema nacionalsocialismo se habla en la novena clase que corresponde al primero medio y luego nuevamente en la clase 11 y 12 que corresponde al tercero y cuarto medio. Es un tema presente. Y yo pienso que Alemania tiene ese valor que ha sabido trabajar muy bien su historia en forma muy objetiva. Bueno, en el año 2016 usted trabajó en una película que muestra los horrores de Buchenwald que se llamó The Origin of Violence, donde se representa... L'origine de la violence, ya. Yeah. A sí misma como lo que usted hace en el campo, ¿verdad? Es franco-francesa, creo que ganó un premio además en un festival de cine judío en Filadelfia. Exacto. Eso fue... Bueno, nosotros siempre estamos... Ese es también parte de nuestro trabajo y el director de la película, Shiraki, me preguntó si yo estaba dispuesta a participar en la película, lógicamente con la autorización de mi memorial, pero es una parte muy pequeñita, justamente como lo que hago, llevando grupos al campo. En ese campo dije al principio que hubo 266.000 personas, de las cuales 56.000 murieron en el mismo campo. ¿Usted nos podría contar cómo era un día de una persona que estaba en un campo de concentración? ¿A qué hora se tenía que levantar? ¿Qué tenía que hacer?
Eso es, también es, hay que diferenciar un poco si estamos hablando de un prisionero político alemán o si estamos hablando de un prisionero judío. Hablemos de un prisionero judío. El prisionero judío, tanto como los otros prisioneros, se levantan muy temprano, en invierno a las 5 de la mañana, en verano una hora antes. Reciben solamente media hora para arreglar el barracón y ya tienen que estar presentes en el campo de recuentos, en los que son contados en forma rápida, porque se trata de que comiencen rápido a trabajar. El trabajo dura muy largo, puede durar 10, 12, incluso hasta 16 horas. Si estamos hablando de un prisionero judío, estamos hablando de un trabajo duro, pesado, en la cantera, por ejemplo. Si estamos hablando de un prisionero alemán político, él puede trabajar en la cocina, un trabajo muy ambicionado por muchos, puede trabajar en la estadística, o sea, en la administración interna del campo, etcétera. Y luego en la noche vuelven a la plaza de recuentos en los que son contados nuevamente y luego recién de la plaza de recuentos, que ese recuento puede durar, el de la noche puede durar lo que la SS quiera, ¿no? Puede durar 3 horas como mínimo, como nos lo cuentan muchos prisioneros, pero puede también durar 6, 10 horas. Depende de la arbitrariedad de los SS. Y luego recién pueden retirarse a sus barracones y es muy corto el tiempo que tienen de reposo. El único día que ellos tienen, entre comillas, libre de trabajo es el domingo. Voy a tomar las preguntas de la gente. Había una señora Guten Tag que había ahí, que se desapareció la pregunta, así que ya viene de inmediato de nuevo para que la pueda hacer, para que me la pongan de nuevo en pantalla. Dice Daisy Rosenberg Barón, ¿qué factores comunes están presentes en la actualidad que podrían favorecer nuevos brotes de antisemitismo en el mundo? Se lo pregunto porque en la época del nazismo hubo un negacionismo significativo que se propagó en la sociedad alemana y a veces intuyo que esa misma actitud se está incubando hoy, al menos en Chile. A ver, nunca se puede comparar uno a uno 100% una época histórica con la actualidad, pero que hay paralelos, sí hay paralelos. Como yo decía al principio, hay un rebrote enorme en Europa de un nacionalismo que yo diría un nacionalismo extremo. También hay antisemitismo aquí en Alemania. Se está viendo un antisemitismo en las calles, por ejemplo, en Berlín. Ya hemos tenido muchos casos de chicos que andan con su kipá y han sido atacados en la calle por andar solamente con la kipá. De tal forma que ahora hay muchos judíos que no se atreven a andar con su kipá en la calle, sino que se ponen la kipá y se ponen un sombrero o algo en la cabeza para tapar la kipá, para no ser identificados como judíos. Y yo creo que a eso hay que tomar atención justamente y atreverse, es lo que yo siempre les digo a mis chicos, no es solamente tomar en cuenta esos hechos, ya que la justicia los persiga naturalmente, es el deber de un Estado de Derecho como el Estado alemán de perseguir esos hechos antisemitas, pero la labor que tenemos cada uno de nosotros es decir no, y en el momento y en el instante, es tener la valentía de pararse y decir, no, yo no acepto que usted le pegue a alguien por llevar una kipá. Yo no acepto el insulto verbal a alguien porque es judío. Yo creo que cuando empecemos a tener esa valentía, yo creo que ahí podemos mejorar un poco las cosas. Pero si lo seguimos viendo así como algo que sucede y decimos, ¡ay, qué terrible, qué atroz!, pero ninguno toma su posición individual, lamentablemente puede tomar otras dimensiones. ¿Usted siente que los espíritus viven ahí, en ese lugar, y pase lo que pase, no quiere abandonarlo porque ha tenido buenas oportunidades? Para usted esto parece que es algo muy importante en su vida. Es mi vida. Hay dos cosas que son mi vida: mi hijo y Buchenwald. Bueno, voy a seguir aquí. Salomón Sarfastis, algo así,
Si estuviera en el lecho de muerte del último sobreviviente judío de los campos, ¿qué le diría? Voy a hacer lo posible mientras yo pueda, mientras yo exista, que voy a hacer lo posible para que su historia no sea olvidada. Bueno, Weimar también era una ciudad adorada por Hitler, uno de los pilares del extremismo nacionalsocialista que aún sobrevive. A 8 kilómetros está Weimar de este campo y aún se realizan pequeñas celebraciones de los nostálgicos del horror del para el 20 de abril, el día del nacimiento de Hitler, tengo entendido, y el 10 de noviembre, el aniversario del pogrom de Kristallnacht, hay como una celebración o algo así, ¿te he entendido? A ver, hay distintas. Por ejemplo, el 9 de febrero del 45, Weimar fue bombardeada. Y a veces, en los últimos años, los últimos 2-3 años, no se ha propagado mucho, menos mal, pero creo que hace 4 o 5 años hicieron una marcha por acá, por Weimar, justamente para celebrar, como ellos dicen, entre comillas, que yo lo encuentro una vergüenza, ellos hablan del holocausto de las bombas americanas. O sea, usan, se atreven a usar la palabra holocausto para describir el bombardeo de los aliados en Weimar. Y salen aquí a Weimar a pasearse, incluso a la mejor manera nazi, con antorchas. Y en Alemania existe un artículo de la Constitución que es muy importante, que no se debe olvidar nunca, que es el artículo 5, el derecho a la libre expresión. Y lamentablemente en una democracia tenemos que vivir con eso. Lamentablemente en una democracia tenemos que aceptar también las opiniones de otros. Pero son vigilados por la policía, naturalmente. O sea, nosotros contamos, sobre todo en el memorial, con el apoyo de la policía. Bueno, en el campo incluso hay un lugar para panfletos que rinden culto al horror y que contienen frases como "Danke Hitler", "lo pasamos bárbaro en este lugar", sí. "Estoy orgulloso de ser alemán". Eso ya no existe. Eso pertenecía a una parte que nosotros justamente instalamos para hacer una conexión con la actualidad. Pertenecía a la antigua exposición del memorial. Esa exposición nosotros la inauguramos en 95. Y la renovamos el 2016. Ahora existe otra exposición. Pero esos extractos que usted dio, que dicen "Danke Hitler, wir hatten viel Spaß, ja, lo pasamos bien acá", etcétera, son extractos de los libros de visitantes de la exposición. Y eso está archivado, naturalmente, en nuestro archivo. Y no es un lugar oficial, es un libro de visitantes, como se puede ver en cualquier otra exposición. Y claro, seguramente la gente que escribió eso en los libros de visitantes tiene esta tendencia nazi y dejó eso ahí escrito. Ahí tenía yo una pregunta. Dice Jessica Landes, parece ser que mi abuelo estuvo en Buchenwald como prisionero. ¿Hay algún contacto para que yo pueda averiguar si hay algún registro sobre él? Yo, que me contacte a mí. Hay un registro. Sí, sí. Había otra pregunta que me parecía interesante que la pongan también para que la pueda contestar. Simón Sigmund Kela, muy emotivo el lugar, mi abuelo, abuelastro materno, Leopold Rosenbaum, que trabajara unos 25 años en la Gemeinde Bene Israel, fue llevado de Breslau a Buchenwald junto a muchos otros. Bueno, eso es lo que estábamos contando, ¿verdad? Exacto. O sea, la gente que quiera tener contacto me puede contactar a mi dirección mail, mandándome naturalmente el nombre de la persona que ellos creen que estuvo en Buchenwald, la fecha de nacimiento, que para mí es importante, y ahí entonces yo puedo entrar a los archivos y puedo buscar. Sí, aquí tengo una pregunta de la politóloga alemana Hannah Arendt, judía. La novedad del terror desarrollado sistemáticamente por los nazis y que probaron que puede haber destinos mucho peores que la muerte, es algo que dice ella. Ya, yeah. Yo creo que en un campo de concentración hubo muchos prisioneros, no una gran mayoría, pero hubo muchos prisioneros que prefirieron el suicidio antes que seguir viviendo en el campo. Yo creo que a eso se refieren. Sí, yo quisiera ahora comentar algunas fotos. Por ejemplo, esta que voy a poner aquí, que parece en el momento que
los prisioneros llegaban al campo, les cortaban el pelo, para que explicara lo que pasa ahí en ese momento. Esa es la primera fase del campo, justamente es aproximadamente 1938, es la primera fase del campo, uno lo puede distinguir porque están justamente los barracones solamente de madera, y es justamente los prisioneros, la primera, lo primero que se hace con los prisioneros cuando llegan al campo son afeitados en todo el cuerpo, luego tienen que ser bañados en una solución desinfectante, y luego entonces reciben su vestimenta de prisionero y son asignados a sus barracones. Tengo una pregunta de Estados Unidos. Cristina Pereira pregunta, ¿de qué depende que una persona sobreviviera en contra de las que lamentablemente fueran asesinadas o murieran? ¿Qué factores hacían la diferencia? ¿Quién es quién? Por ejemplo, hay un par de prisioneros políticos alemanes que llegaron el 37, o sea, desde el principio del campo, y estuvieron en el campo hasta la liberación, hasta el 11 de abril del 45. Porque el prisionero político alemán naturalmente tiene otro trato, recibe otro trato que el prisionero judío, que el prisionero homosexual, que el prisionero gitano, reciben otro trato. Y lamentablemente en esta jerarquía de prisioneros que establecía la SS, naturalmente, los prisioneros judíos eran los que estaban prácticamente en el último peldaño de esta jerarquía. Sí, aquí tengo otra foto. Primero vamos a hablar con Dani Simonson. ¿Cuál es el tipo de reacciones de los alumnos que van a hacer una tarea al campo? ¿Qué reacción tienen? Depende mucho de la preparación que ellos hayan tenido a priori, ¿ya? De la preparación que ellos hayan tenido anterior al proyecto. Dentro del memorial, los proyectos pueden ser de 2, 3, 4, 5, 6 días, o muchos chicos vienen solamente en el lapso de 3, 4 horas solamente para hacer una visita guiada y luego para hacer una visita individual a la exposición. Pero la mayoría de los chicos que yo he tenido son chicos que tienen una conciencia, digamos, o sea, que están preparados, que están bien preparados para estos proyectos y que tienen una conciencia, ¿ya? Muchos, por ejemplo, muchos alumnos franceses que yo recibo, ellos tienen también una relación con Buchenwald, porque claro, después hubo muchos prisioneros políticos franceses que llegaron a Buchenwald. Los chicos españoles, catalanes que yo tengo, ellos tienen su propia historia con Franco y la dictadura de Franco que duró hasta el año 75. De tal forma que ellos tienen también otro input, pero la mayoría de los casos son chicos muy conscientes de la historia, tanto los chicos alemanes como los chicos que vienen de otros países. Aquí hay una fotografía que quiero mostrar que es de la población de Weimar, que visita el campo de concentración el día de la liberación, obligados por las tropas norteamericanas. Exacto. Justamente los americanos no pueden creer que la ciudad de Weimar no haya sabido durante todo el tiempo que existió Buchenwald de la existencia del campo. Y es por eso entonces que ellos obligan a 1,000 habitantes de Weimar a visitar Buchenwald, y se ven fotos, por ejemplo, la foto que usted mostró justamente donde está esa cuelga, y se ven la foto más grande, por ejemplo, y ustedes ven que hay una mujer que tiene la mano arriba de los ojos y está mirando en otra dirección, ¿ya? Si uno ve bien esa foto, hay gente que está mirando en otra dirección, que no está mirando a esa cuelga. Y lamentablemente, después de esa visita obligada por los americanos, nace entonces dentro de la población de Weimar esta leyenda que ellos decían, nosotros nunca supimos nada, ¿ya? Nosotros nunca nos enteramos de nada, pero era imposible porque Weimar coexiste con Buchenwald desde el principio hasta el final. Un ejemplo, en los 3 primeros años de Buchenwald, ¿ya? No existe el crematorio aún. ¿Ya? El crematorio se construye después de la primera muerte en masa, después del 39, en la que se produce la primera muerte en masa. Hasta ese momento, entre el 37 hasta el 40,
la SS cremaba los cuerpos de los prisioneros muertos del campo en Weimar, en el crematorio de Weimar. ¿Ya? O sea, no era un secreto para absolutamente nadie. Ya en Weimar habían distintos sectores de la ciudad en los que empleaban, en los que se servían de los prisioneros de Buchenwald como una fuerza de trabajo barata. ¿Ya? Bueno, aquí hay una foto de los hornos crematorios construidos por los prisioneros, especialmente por los prisioneros judíos. Por todos los prisioneros en el fondo, pero claro, los prisioneros judíos, muchos tenían que trabajar ahí porque ellos sabían cuál iba a ser su futuro. Y usted sabe que en la religión judía la cremación no está permitida. Es una forma más de exterminarlos, no en forma, no solamente exterminarlos corporalmente, sino que psíquicamente, psicológicamente. Sí, por preguntas que me hacen, por ejemplo, la señora Renata Enger, que quiere saber de su papá, usted nos va a dejar sus coordenadas para que la gente le pueda escribir. Muchos quieren saber si el padre, si el abuelo estuvo ahí o no estuvo ahí. Yo puedo decir que sí tiene una lista, porque en esa lista aparecía mi padre, y gracias a esa lista supimos el día que entró, el día que salió, supimos todos los demás. Y me interesaba mucho una pregunta que apareció ahí, ojalá me la puedan poner de nuevo, de un prisionero chileno. Sofía Cohen pregunta, ¿cuáles son las últimas investigaciones acerca del preso político chileno Julio Villegas que estuvo en Buchenwald? Este es su ficha oficial. Ya. ¿No? Ya. Julio Villegas. Él, perdimos, lamentablemente, tenemos todos sus antecedentes, yo no sé si lo pueden ver. Este es un documento SS con el número de matrícula, ¿ya? Y dice justamente Santiago de Chile. Estos son los únicos documentos que tenemos. Justamente hoy día estaba comentando con un colega que no tenemos ningún documento americano, porque los americanos cuando liberan el campo el 11 de abril de 1945, los americanos se quedan y van dándole documentos de liberación a muchos prisioneros. Lamentablemente no tenemos estos documentos y lo único que tenemos son documentos SS. No tenemos documentos. Lo único que sí es que se puede deducir, él llega, por ejemplo, como vemos aquí en esta ficha, también él llega el 19 de enero del 44, llega él a Buchenwald. ¿Y por qué? ¿Prisionero político de qué es él? No se sabe. En los papeles solamente podemos leer que él fue tomado prisionero en Francia el 30 de junio del 43. Inmediatamente, perdón. Sí, no, está bien. Y el 30 de junio del 43. Y muchos de esos prisioneros pasaban por el campo Compiègne. Compiègne era un campo cercano a París, en donde llegaban muchos prisioneros políticos que fueron tomados, sobre todo en Francia, y de ahí fueron trasladados muchos a Buchenwald. Y yo tengo como fecha de llegada de él el 19 de enero del 44. Pero no tengo ningún documento americano que me diga que a él, fue liberado del campo el 11 de abril del 45. Lo que sí tengo es una ficha de enfermedad, y tengo la ficha de entrada, pero no tengo más. Lo que significa que esta persona, muy importante, él llegó en lo que se llama la acción Meerschaum. Meerschaum, ¿verdad? Está escrito ahí arriba, ¿no? Meerschaum fue una de las tantas acciones políticas de la Gestapo en París, justamente contra la resistencia francesa. Y él llega justamente, lo que no se sabe es si justamente estaba activo en la resistencia francesa, si tenía alguna actividad dentro de la resistencia, no sabemos. Él llega bajo esta acción Meerschaum y no tenemos ningún papel americano en que certifique que él pueda haber sido liberado, pero tampoco no tenemos ningún documento de defunción, ¿ya? Porque la SS siempre fueron muy ordenados, incluso escribían un certificado de defunción por cada prisionero muerto. De este señor Villegas no tenemos ningún conocimiento de que haya muerto dentro del campo y tampoco fue trasladado a otro campo, ¿ya? Así es que son los únicos documentos que tenemos y no sabemos qué pasó con él
después de la liberación. Mea Schaum, que sería como espuma de mar. Espuma de mar, exacto. A Karen Kotner hacía una pregunta que desapareció ahí, que me parecía interesante. Si puedes hacer una distinción entre quién se califica sobreviviente, refugiado, para efectos de la investigación. ¿De quién se califica sobreviviente y refugiado para efectos de investigación? Para nosotros en el memorial son todos sobrevivientes del campo, ¿ya? Son 21.000 sobrevivientes del campo. ¿Ya? A refugiado no sé a qué se refiere ella con refugiado. Le vamos a pedir que haga la corrección y pregunte de nuevo. Me gustaría saber, de los 266.000 prisioneros, ¿cuántos de esos eran judíos? Cambia muchísimo la estadística. Me refiero en el total. A ver, es difícil. No tengo esa cifra aquí exacta. Lo que sí le puedo decir es la fluctuación que tenemos, que es prácticamente la mayor parte de los judíos llegan justamente después del pogromo de 1938, que llegan estos más de 10.000 judíos. 9.500 fueron dejados en libertad siempre y cuando firmaran un papel comprometiéndose a no hablar nada del campo y comprometiéndose a abandonar inmediatamente Alemania. En ese grupo fue su papá. ¿Y todas sus pertenencias? Todas sus pertenencias, dejarlas al Tercer Reich. Luego cambia el carácter, llegan la mayoría, los que llegan son prisioneros, entre comillas, o sea, los prisioneros políticos de casi toda Europa. Mientras más se va expansionando el nacionalsocialismo en Europa, más están llegando. Nosotros tenemos representados, dentro de los prisioneros del campo, tenemos representados a aproximadamente 50 nacionalidades, ¿ya? Y la mayoría prisioneros políticos, pero también otros llamados, entre comillas, criminales, homosexuales, gitanos, etcétera, etcétera. Y luego la fluctuación vuelve a cambiar nuevamente cuando los campos de concentración y de exterminio en Oriente, Auschwitz, por ejemplo, Majdanek, por ejemplo, empiezan a ser evacuados, ¿ya? Y todos estos prisioneros que son evacuados vuelven a Alemania, o sea, vuelven al occidente y llegan a los distintos campos de concentración, Buchenwald, Sachsenhausen, Dachau, etc. Y ahí entonces vuelve a subir un poco la estadística, sobre todo de prisioneros judíos que llegaron a partir de finales del 44 hasta la liberación. Llegan a partir de noviembre del 44 de los campos de exterminio, que se llaman en Auschwitz, por ejemplo, llegaron muchos transportes desde Auschwitz a Buchenwald a partir de noviembre del 44 y llegan hasta enero, febrero del 45. O sea, va cambiando, por eso yo no le puedo dar una estadística exacta porque el número va fluctuando en las diferentes épocas. Lo entiendo. Aquí está una fotografía en el Appelplatz de Buchenwald después del pogrom de la Kristallnacht, ahí donde una de esas personas tiene que haber sido mi padre, y quizás sería bueno decir cómo llegan, qué tuvieron que hacer para llegar, porque tengo entendido que la ciudad está como a 8 o 10 kilómetros de este campo. La mayoría de los prisioneros judíos que llegan en este pogromo, el 38, llegan en tren de distintos puntos de Alemania, y llegan a la estación de Weimar y allí son llevados o en camiones o incluso a pie los 8 kilómetros montaña arriba hasta el campo de Buchenwald. En ese momento, y esa foto dice mucho, ¿verdad? Usted ahí todavía los ve o los ve con su ropa de civil, ya todos rapados. Ustedes tienen que imaginarse que todo este procedimiento de desinfección, entre comillas, como vimos en la foto anterior de desinfección y de afeitarlos en todo el cuerpo, todo esto se llevó a cabo en la plaza de recuento, o sea, al aire libre. Y luego eso duró días, ¿ya? Y muchos de estos prisioneros entonces tienen que esperar hasta que 5 barracones fueron habilitados para ellos. 5 barracones para 10.000 personas, lo que quiere decir 2.000 personas por barracón, y eso es una estrechez enorme, sin letrinas, sin instalaciones higiénicas. Bueno, aquí está nuevamente Karen Kotner, que aclara, dice, me refiero en general al periodo entre el año 38 y 45. Nosotros en Fundación Memoria Viva
los refugiados son los que fueron testigos del pogrom Kristallnacht, y cualquiera que sobrevivió después de 1939, independiente de su experiencia, es sobreviviente. Identidad falsa, oculto, campo de trabajo, exterminio, etcétera. Lo pone entre paréntesis. Para nosotros, todos los prisioneros, o sea, no hay una, nosotros no tenemos una diferencia. Para nosotros, todos los prisioneros son prisioneros del campo y son víctimas, ¿ya? Ese es para nosotros el punto. Hay muchos que sobrevivieron, otros que fueron entre comillas, dejados en libertad, como fue el caso de su padre. No hay que olvidarse que había que firmar ese compromiso de abandonar el país y de dejar todas sus pertenencias al Tercer Reich. Pero no llego a entender el sentido de la pregunta de esta señora. Lamentablemente no lo logro encajar bien. Bueno, a lo mejor lo puede explicar mejor. Mejor. Es que ella trabaja en una cosa de la memoria viva, entonces parece que hacen alguna diferencia entre una categoría y la otra, que no es el caso de un campo de concentración donde Exacto. O es sobreviviente o está muerto, estuvo en el campo, digamos. Más o menos así es como lo tienen ustedes. Es que nosotros no hacemos diferencia porque cualquier persona que llegue al campo es víctima del nacionalsocialismo. ¿Ya? Ahora, hay un par de cosas que son curiosas y que las quisiera comentar. Por ejemplo, el campo tuvo un prostíbulo. Y me gustaría que usted explicara el prostíbulo. Hay otra pregunta, si se hicieron experimentos médicos en el campo, puedo contestarla cortito y luego paso al tema de prostitución forzada del señor Bernardo Berdijewski. Sí, ok. ¿Se hicieron experimentos médicos en el campo? Sí, se hicieron. Se hicieron dos tipos de experimentos médicos. Uno, para sobre todo desarrollar una vacuna contra el tifus epidérmico, y otro que fueron los, entre comillas, llamados experimentos hormonales, porque Heinrich Himmler era de la opinión que en la Primera Guerra Mundial se había perdido mucho personal, muchas personas alemanas, muchos soldados alemanes, por eso es que él quiere procrear, y ordena entonces en los campos de concentración experimentos hormonales, para, entre comillas, y esto usted puede, a través de esto, lo absurdo de esta ideología, para hacer fértiles a homosexuales. Y a través de estos dos experimentos, de los experimentos del tifus epidémico y experimentos hormonales, mueren aproximadamente unas 1.100 personas, ¿no? Ahora, con respecto al tema de prostitución forzada, Heinrich Himmler era de la opinión de que al prisionero se le puede motivar a trabajar mejor con un sistema de recompensa. Y este sistema de recompensa tenía distintos escalones, por ejemplo, mayor provisión de comida, etcétera, etcétera, cigarrillos, por ejemplo, etcétera. Pero y él ordenó justamente que en los campos de concentración se instalaran, digamos, esto entre comillas, prostíbulos que fueron llamados Sonderbau, edificios especiales. Pero no estamos hablando de un placer, por favor, no quiero que la gente que está viendo esto lo malentienda. Estamos hablando de prostitución forzada. Y para este caso fueron obligadas unas 10 chicas, 10, 12 chicas, que eran prisioneras del campo Ravensbrück. Y fueron llevadas a Buchenwald con una mentira. Se les dijo que si hacían esto después de 6 meses iban a quedar en libertad, lo que no sucedió. Son chicas entre 18 hasta 27 años. Son chicas que fueron encerradas en un barracón especial dentro del campo. Y son chicas que sufrieron lo indecible, ¿ya? Tanto corporal como psicológicamente. Pues eso no es un tema que no, o sea, no es un tema que se puede tomar a la ligera, y tampoco es un prostíbulo, sino que estamos hablando de prostitución forzada. De estas chicas sobrevivieron solamente 9, pero yo pienso que la palabra sobrevivir a esto es la palabra sobrevivir
es demasiado generosa. Porque las chicas que sobrevivieron a esto, las mujeres que sobrevivieron a esto, después nunca más pudieron llevar una vida normal, ¿ya? Yo conocí a una de las últimas sobrevivientes de este capítulo del campo de Buchenwald, y esta mujer murió en absoluta soledad y en absoluta pobreza, porque nunca más estuvo en condiciones de formar una familia, y por otro lado, en absoluta pobreza, porque estas chicas nunca fueron, o estas mujeres, nunca fueron reconocidas como víctimas del nacionalsocialismo. De tal forma que nunca recibieron ni una indemnización o algo parecido. Es un capítulo muy triste de estas mujeres, pero no fue solamente Buchenwald el que tenía lo que se llama, entre comillas, Sonderbau, also edificio especial, sino que eran otros campos también que tenían exactamente lo mismo, justamente por orden de Heinrich Himmler, para motivar a los prisioneros a un mejor trabajo. Voy a recibir las últimas preguntas. Les agradezco a todos los que han hecho las preguntas y muy especialmente a Pamela por contestarlas. Yo también me imagino que todas las coordenadas de donde te puedan escribir las vamos a poner y las vamos a... No sé si alguien las tiene para ya escribirlas al final o las vamos a poner y escribir para que la gente las pueda tener. Susana Gilinski, Whisky, algo así. Sí. ¿Cree usted que la gran inmigración que recibió Alemania de refugiados en 2018 fue la detonante del resurgimiento de la AfD y el antisemitismo y el racismo? Es una pregunta muy difícil de contestar, porque yo no creo que de la noche a la mañana a través de los refugiados haya renacido esta ideología. Yo estoy convencida que esta ideología nunca murió, ese es el punto. Esta ideología permaneció, como decimos en Alemania, bajo la alfombra, sobre todo con la reunificación de Alemania, después de la caída del muro, naturalmente, porque en la RDA, lamentablemente, en la República, entre comillas, democrática alemana, lo que no podía existir no existía, así que nunca se trabajó bien en forma pedagógica y en forma seria el tema del holocausto, el tema de los campos de concentración. Por eso que yo pienso que también hubo un resurgimiento de esto cuando se produjo la reunificación alemana. Pero yo pienso que esta ideología nunca desapareció desde 1945, nunca desapareció. Por eso que yo no diría que es a causa de los refugiados. Yo pienso al contrario, que Europa está en una obligación moral de recibir a refugiados, porque Europa ha aprovechado mucho de otros países justamente durante muchos años. Por eso es que yo pienso que el problema del AfD y del yo no lo considero un renacimiento del antisemitismo, yo creo que siempre ha estado en forma virulenta en una sociedad. Y claro, este partido ha sido la voz de todo este movimiento antisemita, de este movimiento racista, de un movimiento que espera y sueña con llegar al poder para, como ellos dicen, volver a abrir los campos de concentración. Bueno, yo quisiera, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí hay una de Mónica Bloch. Me impresiona que hoy sigan existiendo las mismas panaderías que se encargaban de matar a los judíos. ¿Cómo es posible que la gente deje y consuma de ahí conociendo la historia? Perdón, pero no conozco ninguna panadería que siga existiendo. Lo que sí dije es que justamente en esa época del nacionalsocialismo hubo muchas panaderías y cervecerías, etcétera, que colaboraron con eso. Ahora, claro, la cervecería que hasta el día de hoy existe, que es la Ehringstorfer Bier, que es una cervecería de la región, digamos, era la que proveía a los SS, pero
¿por qué no tiene que seguir existiendo? ¿Ya? Bueno, esta foto que va a mostrar a continuación es la foto del día de la liberación del 11 de abril del 45, en que además, junto a Patton y junto a Eisenhower, venían soldados que habían estado en este campo y que los habían liberado. Sí. Son justamente, yo le contaba que justamente en el grupo que entró su papá, en este grupo de más de 10.000 judíos del 38, del pogromo del 38, muchos fueron liberados y lamentablemente la mayoría, ellos emigran a países europeos, pero un par de ellos emigraron a Estados Unidos. Y son justamente ellos los que vuelven después, el 11 de abril del 45, dentro de las tropas del general Patton. Esta vez no como prisioneros, sino que como libertadores. Entre esos que vinieron soldados, venía un pariente de Barack Obama. Un tío abuelo por parte de la mamá de Barack Obama, sí. Porque usted recibió la visita ahí de Barack Obama. ¿Qué comentó él? Pues yo no recibí mucho de él, pero nos impresionó mucho. A mí lo que más me impresionó de él fue que no quiso hacer de esto un acto político, ¿ya? Sino que él lo hizo este acto en forma muy reservada. Incluso la prensa no lo pudo acompañar paso a paso, la prensa se quedó fuera. Y él visitó lugares como el crematorio. Él los visitó solo, claro, con la canciller alemana, con la señora Angela Merkel, con Elie Wiesel, un sobreviviente de Auschwitz y de Buchenwald, que murió hace un par de años atrás, y con un sobreviviente del campo de Buchenwald, Bertrand Hertz, que aún vive ahora en París. Y él visitó justamente, pero solamente con esta persona, y dejó las cámaras afuera. Eso a mí me impuso mucho. Un gran respeto a Barack Obama, porque no hizo de esta visita prácticamente una visita para la prensa, para las cámaras de fotográficas o de televisión, sino que él, en forma consciente, dejó las cámaras afuera. Bueno, yo sé que han ido muchos dignatarios y que faltan muchas preguntas. Ahí han puesto justamente Pamela Castillo, pcastillo@buchenwald.de, donde las personas que quieran escribirle y consultar, Pamela, yo te quiero agradecer enormemente esta gentileza, primero de haber querido hablar con mi familia y después con la comunidad toda y todos los que quisieron participar de esta conversación. Yo creo que para muchos es muy importante. Creo que las generaciones jóvenes, las segundas, terceras generaciones que han escuchado hablar de esto, es bueno que se informen. Sé que seguramente podría haber sido mucho más informativo de lo que lo fue, pero agradezco enormemente a Pamela Castillo y también a Alejandro Bloch, el rabino, por haberme dado esta oportunidad de compartir estos momentos y estos conocimientos y parte de esta historia. Muchas gracias, Pamela, y muy buenas tardes. Encantada. Buenas tardes, encantada. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Solo para finalizar y terminar la transmisión, recordar a todos que las actividades de NBI siguen durante la semana. Tenemos muchas actividades. Si ustedes todavía no están suscritos en nuestro canal en YouTube, pueden suscribirse ya y seguir nuestra página en Facebook, donde ponemos todas nuestras actividades. Lunes, como siempre, tenemos las clases de cocina con Moni. Tenemos el martes una clase, otra actividad en conjunto con el Museo Interactivo de Chile, y el Rav Pablo Gabe nos va a dar una clase. Tenemos el jueves una cabaná, otra charla cabaná con Ale y un invitado muy especial, Alejandro Melamed. Y el domingo tenemos una cabaná especial. Ale va a charlar con el Rav de él, directo de Israel, en vivo. Entonces, todos muy invitados. Y para todos que no participan todavía del proyecto Lehem, nuestro proyecto de hacer halot a la comuna de Quilicura, a las ollas comunes de Quilicura, pueden escribir un mail a Astrid y participar de este proyecto que es muy importante, es el proyecto de Tikkun Olam, donde ayudamos las ollas comunes de Quilicura. Entonces, todos invitados a participar de todas nuestras actividades durante la semana.
Muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros hasta ahora y seguimos en contacto. Chao.